tema de los niños me ha llamado mucho la atención porque yo honestamente te digo, a Colombia le ha faltado un programa mucho más agresivo en cuanto a cómo manejar las cosas con los niños. Hay estadísticas que muestran que los niños tienen un temor terrible de salir de sus casas. Cuentan la historia de un niño que cada vez que la mamá le decía vamos a salir aunque sea a respirar aire puro, él primero miraba que no había nadie alrededor, porque le daba terror interactuar con otras personas. Y niños como Sí. él, y muchos niños como él están viviendo esto, esa inseguridad, ellos sienten que el mundo se volvió peligroso para ellos, ¿verdad? Y para los seres que aman. Entonces, el hecho de que aquí, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, o por lo menos en general en Colombia, los menores de 18 años no pueden ir a ningún tipo de comercio, o sea, no pueden ir a ningún centro comercial. Solo pueden salir de 3 a 5 de la tarde. Pueden ir al parque, dar una vuelta, montar bicicleta, tal vez montar patineta, que hacen algunos, y eso es todo lo que hacen. Entonces yo digo, cuando un padre, por ejemplo, va al centro comercial, nosotros los adultos tenemos acceso a ir al centro comercial, tenemos acceso a ir al Sí. supermercado, por lo menos hay algo de aspecto social, ¿verdad? Pero los niños no, no pueden reunirse con Sí. otros niños y estar cerca. Entonces, ¿de qué manera se pudiera manejar, buscando siempre, claro, la protección de ellos? Pero ¿de qué manera? ¿Tú crees que está bien que los niños ni siquiera pueden ir con sus padres a los centros comerciales? Es increíble porque no solamente son los niños, estamos hablando de también los adolescentes, o sea, es un grupo Exacto. bastante amplio, ¿no? Sí. Y el hecho de que Niños y no puedan, adolescentes, sí. niños y adolescentes que no, por ejemplo, no tengan la oportunidad de hacer alguna actividad deportiva, que solamente tengan ese corto espacio de 2 horas y parece ser que tampoco pueden hacer mucho en el parque, solamente caminar y este tipo de cosas. Inclusive Claudia, la liga de tenis quería que dejaran a los niños entrar en la nueva, se va a abrir pronto, pero Sí. solamente de 18 para adelante. Menores de 18 años no pueden ir a jugar Imagínate. tenis, un deporte Increíble que es porque tan... estos chicos tienen toda la energía, necesitan ejercitarse porque una parte bien importante para el mantenimiento de la salud mental y la prevención de enfermedades de la salud mental o que tienen que ver con digamos, desórdenes mentales, comienza por esa inactividad física y esa gran concentración y mucho tiempo frente a los juegos electrónicos, Sí. ¿no? Yo tenía el caso de un chico que estaba muy metido en estos juegos electrónicos de Fortnite y de guerra y todo, y empezó a sufrir de ataques de pánico, porque empezó a medio pensar que lo que estaba sucediendo en el juego electrónico iba a pasar en la realidad. Estamos hablando de alguien de 10 añitos de edad, ¿no? Entonces, y por otro lado, tengo chicos de 12 y 13 años que les hace mucha falta volver a la escuela, volver a los colegios, ¿no? Porque Por se la sienten parte social, solos, sí. porque sienten que necesitan ese contacto social que es muy normal. O sea, esto que está sucediendo y si hay algunos niños viviendo ansiedad, ataques de pánico, desorden de pánico, es precisamente porque ya es mucho tiempo fuera de lo que usualmente hacían. Y cuando sería bueno de todas maneras que, aunque sea esas 2 horas que los padres tienen diariamente, que las aprovecharan al máximo haciendo algún tipo de actividad física. Sí, bueno, Eso esa es la es idea, esa es la fundamental, idea. La sí. cosa que me preocupa es que los niños de alguna manera encuentran cómo sentir esa alegría. Yo estaba escuchando una historia el otro día, alguien me estaba contando de cuando él era niño, él y sus amigos del barrio cogían la llanta, se montaban en la llanta y cuando había arroyos, dejaban que el arroyo se llevaba la llanta y ellos... Imagínate, No des ideas, Mateo, y les entraba el agua por la eso ya no boca se y puede. Oh, no. no les importaba porque era, Santo Dios, exacto, surfing. un tipo de surfeo por los arroyos con una llanta, ¿ok? Entonces, cuando tú no le das la estructura a los niños, la manera responsable
de encontrar la alegría, lo van a encontrar en algo irresponsable. Eso es lo que yo pienso. En algo irresponsable. Sí. Bueno, pero imagínate, en este caso de la pandemia, no tienen muchas opciones y por lo general van a estar en las casas. Entonces, aquí, ¿qué se está haciendo acá en Estados Unidos, por ejemplo? Hay muchos campamentos de verano a través de Zoom y a través de la tecnología, en donde se le está enseñando a los niños a tocar piano, se le está enseñando este tipo de cosas científicas, como decía yo, Johan, en donde ellos pueden, digamos, aprender sobre la Tierra, el universo, los planetas, y que Bueno, sean cosas aquí, que sean por doctora, fuera del currículum normal al que están acostumbrados, ¿no? aquí lo están Entonces se está haciendo haciendo, ese tipo de programas como una alternativa. aquí lo están haciendo, aquí hay programas, por ejemplo, de pintura, hay programas hay ciertos programas que la alcaldía está promoviendo, pero es la parte esa en donde, por ejemplo, ¿qué ganas le va a ir a dar, por ejemplo, en el caso mío, de ir a un centro comercial si mi hija no puede ir conmigo? Entonces yo puedo, tengo acceso al centro comercial y a salir un poco de casa, pero ella se tiene que quedar en casa encerrada. Esa Sí, parte es un poquito sí. doloroso. Yo no sé si es que no lo han pensado o cuál será el hecho de O que que... piensan, o que de pronto creen que los jóvenes van a cometer alguna imprudencia, los más pequeños, Claro. no van a querer usar la máscara, van a ser de pronto, se pueden contagiar y contagiar a los adultos, ese tipo de cosas, pero realmente eso Pero es los adultos también tan pueden relativo contagiar a los porque... otros, o sea. Pero lo que se ha mostrado es que muchas veces los niños, como no muestran muchos síntomas, ¿okay? Pueden ser el vehículo para infectar muchas personas. Eso es lo que Sí, pasa. ahora, Esa es si la los niños preocupación. llevan su máscara puesta todo el tiempo, porque ya un chico De de 10 años en 8 adelante. años, 8 años en adelante, obviamente es más consciente, Sí, claro. entiende lo que está sucediendo, Sí. ¿verdad? Yo le diría a los padres, no los llenen demasiado de noticias, no tengan el noticiero todo el día prendido escuchando cuántos casos de coronavirus hay, cuántos se han muerto, no sé quiéncita se murió y esto le pasó y en fin, y todo este tipo de noticias tan negativas y tristes y dolorosas, porque así son, escuchándolo todo el tiempo, eso obviamente crea esos sentimientos de angustia, de ansiedad, de miedo. Que los niños están experimentando porque ellos se impresionan más, no tienen esa capacidad todavía de medir, ¿no? Las consecuencias o cómo pudieran realmente adaptarse Sí. 100% a esta nueva situación. Una Hay pregunta, momentos doctora en que Claudia. ellos se van a quejar, van a protestar, Claro que sí. Claro que sí. sí. Bueno, muy interesante porque eso es algo que yo quiero tocar en la parte digital ahora que creo que se nos está acabando el tiempo en Cardenal. Sí, Pero claro. la adicción al desespero, básicamente. Hay una palabra en inglés que están usando que es el doom surfing, o sea, navegando por el internet buscando el desespero o el miedo, ¿ok? Sí. Que es un fenómeno psicológico muy interesante y que no lo entiendo, quiero que me lo explique un poco, pero Sí. la pregunta que yo te quiero hacer rápidamente es, ¿qué podría causar un trauma más grande a un niño? No tener la parte social del Sí. colegio y hacer el colegio desde casa o ir al Sí. colegio y sentir que están básicamente en una cárcel, porque Sí. si hay colegio Presencial. Presencial. presencial, van a tener que sentarse en un Sí. escritorio aparte de sus amigos, no van a poder jugar en el recreo, no van a poder abrazar a No van los a poder amigos o comer amigas, no van a juntos. poder comer juntos. Entonces, ¿cuál le puede causar a un niño más trauma? Sí, lo que pasa es que cuando tienes la opción presencial, en primera ya es un cambio. Han estado mucho tiempo encerrados, han estado mucho tiempo frente al computador y el solo hecho de ver al profesor dando la explicación en vivo y de poder siquiera, por ejemplo, mover la mano, saludar, ese intercambio de miradas, es Es algo, es algo un poquito mejor que de nada. interacción social. Yo diría que es... Para mí es más negativo quedarse mucho tiempo encerrado. Okay, interesante. Sí. Interesante. Entonces, ¿qué pudiéramos ya para terminar esperar de esta
de esta juventud después de todo esto? Claro, después de todo esto viene otro periodo de adaptación. Otro periodo de adaptación, de no sabemos si viene una vacuna, si tenemos que seguir usando las máscaras, los protocolos de bioseguridad, todo este tipo de cosas. Entonces, a medida que vayan sucediendo las cosas, esto hay que vivirlo día a día, no podemos adelantarnos al futuro. Sí. Y muy seguramente los jóvenes son tan fáciles de adaptar, sí, de adaptarse, que muy seguramente podrán encajar de nuevo. Y sin embargo, habrán algunos que habrán quedado un poquito más ansiosos, más marcados, ¿no?, por este aislamiento, y a quienes habrá que ayudarlos también psicológicamente, ¿no? Bueno,